Hola, bienvenidos a un nuevo proyecto. Les recordamos que la manera de seguir apoyando nuestro trabajo y para que traigamos contenido continuamente gratuito para ustedes es que se suscriban al canal, dejen su like, sus comentarios y que vean toda la publicidad que sale en los videos. Sin más, los dejo aquí con el paso a paso de este suéter tejido a top down. Ok, miren, ya regresé. Ahora, lo que les quería explicar al principio del contador es que la vuelta par, que sería así que 2, 4, 6, 8, 10, las vueltas pares, no se va a hacer ningún cambio. Se va a tejer como se presenta. Entonces, en este momento, por ejemplo, aquí ya me acerqué, aquí va la lazada. Este punto que estoy tejiendo o es donde estamos empezando. Después de este punto estoy empezando a contar. Y es derecho, lazada, todos mis puntitos hasta el marcador son derechos. Aquí va a ir aumentando. Por ejemplo, tengo 2, 4, 6, 8, 9. Derechos, o sea, incluyéndolo con el de la lazada porque va a ser en derecho. Entonces son los puntitos. Aquí por esta pues va a ir aumentando, ¿vale? Entonces, aquí es revés, 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 revés. Y aquí es derecho, derecho. Este puntito lo voy a hacer de revés. Y derecho, derecho. Y otra vez mis revés. Entonces sus vueltas pares no se hacen ningún cambio. Ya si ustedes tienen algún marcador por ahí, pues ya saben lo que tienen que hacer. ¿Vale? Y aquí, después de todos mis revés, fueron 2, 4, 6, 8, 10. Vienen los derechos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero aquí, ¿qué creen? Ya me estaba pasando. Aquí va la lazada y ¿vale? Entonces, yo regreso hasta que esté otra vez aquí. Se me está pasando la lazada. Lazada y derecho. ¿Vale? Regreso cuando esté hasta acá nuevamente. Ya estoy nuevamente aquí. Cambiamos y sería la vuelta número 3. Y aquí es derecho, derecho. Derecho. En esta parte como que no van a tener problemas, ¿eh? Porque la misma puntada, o sea, les va marcando lo que tienen que ir haciendo. Y aquí vamos, revés, 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 revés. Revés, me estoy acercando aquí. Y miren, aquí vamos a tomar este revés y este juntos. Y tejemos derecho, derecho, lazada
derecho, lazada, derecho, derecho. ¿Vale? Y aquí dos juntos. En revés. Seguimos con nuestro revés. Y nuestros derechos. Acuérdense que aquí va a ir aumentando. Derecho, derecho y derecho. ¿Vale? Entonces, la vuelta que sigue sería la vuelta 4, que sería par. Entonces, acuérdense que las vueltas pares se va a tejer como se presenta. Nada más en las nones es donde vamos a hacer cambios. Espero que lo haya dicho correcto al principio, porque después se me va. Ok, entonces ya estoy aquí en la vuelta 4. Y pues bueno, aquí vamos a tejer como se presenta. Por ejemplo, bueno, aquí sí hay un cambio pequeño. Hacemos una lazada. Y todo lo demás tal y como está. Aquí voy a tejer derecho, derecho. Este lo vamos a tejer de revés, derecho, revés, derecho, derecho. Y acá revés. Derechos. Y aquí, por ejemplo, va una lazada. Derecho, 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 lazada. ¿Vale? Entonces, ya se empieza a ver un poquito nuestra figura. Voy a estar contando ya nada más las vueltas de la parte de enfrente para que no sea todo alrededor. Esta sería la vuelta número 5. Y es 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7 revés, tomamos 2 juntos, en revés, y derecho, derecho, lazada, y aquí vamos a empezar. Este puntito, estos dos puntitos que fueron de derecho se convertirán en revés. Entonces aquí vamos a hacer derecho, revés y derecho. Lazada, derecho, derecho y
voy a tomar dos puntos juntos en revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Entonces, a la vuelta que sigue, que sería prácticamente la vuelta número 6, todas esas vueltas se van a tejer como se presenta. Bueno, la vuelta número 6 vamos a tejer como se presenta. Dos derechos. Y miren, aquí por ejemplo, lo que vamos a estar cambiando, el puntito es esta parte. Aquí está un derecho, entonces esta lazada la vamos a tejer en revés. Derecho, revés, derecho, revés, ¿vale? Dos derechos y nuestro revés. Vuelta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés, tomamos 2 juntos, igual en revés, y 2 derechos, lazada, y aquí va a ser revés, no es cierto, perdón, lazada es revés, es derecho, revés, derecho, revés, derecho, lazada, derecho, derecho, aquí tomamos dos juntos, y es revés, 2, 3, 4, 5 y 6. Vuelta 8, vamos a cambiarla acá. Siete revés, dos derechos, y acá es revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, dos derechos, y siete revés. Vuelta número 9 es 1, 2, 3, 4, 5, aquí vamos a tomar dos juntos en revés, tome una hebra nada más. Derecho, derecho, lazada, aquí es derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, aquí es una lazada, dos derechos, tomamos dos juntos en revés,
y mis puntitos de revés, que serían 1, 2, 3, 4 y 5. En las vueltas pares, aquí contamos, por ejemplo, 2, 4, contamos 6 revés, porque aquí tomamos 2 en 1. ¿Vale? Vuelta número 10. Ay, se me zafó un puntito. Lo recuperamos. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 revés, derecho, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Derecho, derecho y 1, 2, 3, 4, 5 y 6, revés. Vuelta número 11, 1, 2, 3, 4 revés. Aquí tomamos 2 juntos. Derecho, derecho, lazada, aquí sería derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, lazada, dos derechos y dos en revés juntos y 1, 2, 3, 4 revés. Vuelta número 12. 5 revés, 2 derechos, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, dos derechos, y es 1, 2, 3, 4 y 5 revés. Vuelta 13, 1, 2, 3, tomamos 2 juntos, derecho, derecho, lazada, revés, no es cierto, ay, perdón, es derecho, derecho, lazada, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, no se ve, y lazada, dos derechos, dos juntos, en revés, y tres revés más. Vuelta 14, se teje según lo que corresponde.
los derechos y cuatro revés. Ok, miren, aquí en la vuelta número 15 ya vamos a empezar a hacer unos cambios. Aquí vamos a tejer 1, 2, 3, 4 revés. Vamos a hacer lazada, derecho, y este derecho lo vamos a tejer junto con este. Pueden ser dos juntos o un surjete simple, como ustedes le llamen, de este lado. Y acá, por ejemplo, va revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, y acá vamos a tomar dos juntos, que sería este y este derecho. De esta manera. Derecho y una lazada. Dos, tres y cuatro. La vuelta 16 la vamos a tejer como se presenta. Nuestra lazada de revés, derecho, derecho, revés, derecho. Ya no voy a, bueno, es que no sé si grabarlas, la verdad, las vueltas pares, porque en realidad siento como que ya se está alargando mucho el video. Entonces, ya nada más, yo creo que ya nada más voy a decirles que cómo se presenta, ¿vale? Para que sea un poquito ya más rápido. De hecho, miren, acá por ejemplo nos fuimos inclinando hacia acá y ahorita ya vamos a empezar a inclinarnos hacia acá. Aquí van aumentando los revés con este, los revés, y aquí van disminuyendo los puntos. Vuelta 17 es 1, 2, 3, 4, 5 revés, lazada, derecho. Aquí es donde tomamos dos juntos, este en un surjete. Tejo de derecho y subo. Y aquí revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Derecho, revés, derecho. Y no, miren, aquí ya me estoy pasando. Este va junto con este. De esta manera. Y otro derecho, lazada y puro revés. Y la vuelta 18 va a ser como se presente. Yo voy a regresar con ustedes hasta la 19. Vuelta 19. Revés, 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 lazada, derecho. Este lo voy a voltear. Tomo un tejón derecho y paso por encima. Y acaba revés, derecho, revés, derecho, revés. Derecho, revés, no me voy a pasar, aquí está. Y aquí
Voy a tomar dos juntos. De esta manera, un derecho, lazada y revés 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Vuelta 20 va a ser como se presente. Vuelta 21. Y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 revés, lazada, derecho y paso sin tejer. Lo tomo de esta manera. Tejo un derecho y deslizo por la parte de arriba. Y aquí nos tocaría revés. Derecho, revés, derecho, revés, no, ya me ando pasando, aquí me estoy pasando, aquí paso de esta manera, tomo los dos juntos y los dejo en uno, derecho, lazada, uno, dos, 3, 4, 5, 6, 7, revés, ¿vale? Miren, ya estás, ya lo estoy cerrando. Y la vuelta 22, como se presenta. Vamos con la vuelta número 23, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, revés, lazada, derecho, paso sin tejer, derecho y este lo paso por encima y aquí es revés, derecho y revés. Y acá voy a tomar dos puntitos juntos, que le llamaríamos inclinados siempre hacia la derecha. Y un derecho, lazada y mis revés. Uno, dos, tres, cuatro, 5, 6, 7 y 8. Y la vuelta 24 se teje como se presenta. Ok, miren, ya vamos en la vuelta número 25. Y aquí es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, revés, lazada, derecho, paso sin tejer, dejo un derecho y paso por encima. Y este es revés. Acá voy a tomar dos juntos, de esta manera, y dejo de derecho, otro derecho, lazada, y mis revés, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿vale? La vuelta número 26. Se tejerá como se presenta. Bueno, con la vuelta 26, ya es la última y aquí regresaríamos otra vez a la vuelta número 1. Que sería así.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Revés, aquí no tejemos lazada. Y voy a tomar 5 puntitos, cambiándolos de aguja. Así. Por la parte de enfrente tomo los dos primeros, voy a tensar y recuperamos los tres puntos de atrás. Y los tejemos de esta manera. A ver, permítanme aquí porque aquí agarré una hebra de más. Y vamos a tejer derecho, derecho, revés, derecho y derecho, ¿vale? Acuérdense que acá hicimos un aumento, aquí ya tienen el punto, este punto, porque son 5 puntos los que estamos utilizando para trabajar. Entonces, la vuelta que sigue ya sería la vuelta número 2, que se teje como se presenta. Y en la vuelta número 3 empezarían a tomar 2 juntos y su lazada en la parte central. Y acuérdense que aquí, bueno, pues van, por ejemplo, ahorita tejí un revés. La vuelta 2 es un revés y la vuelta 3 y la vuelta es donde ya cambian revés. Derecho revés, ¿vale? Entonces, hasta aquí yo termino y bueno, miren, se va a ver así. Ahora sí, con el top knot, nos cuesta trabajo un poquito apreciar porque es como estamos tejiendo así, como hacia abajo el cuello. Entonces, ya quedó nuestro rombo. En esta pieza, en este rombo, la verdad es que les quise hacer esto, estos detalles, para que no estuvieran cruzando puntos, porque muchas personas les da como, pues no les gusta o se les hace complicada la cruzada. Entonces aquí en realidad no cruzamos puntos, solamente fuimos tomando nuestros dos puntos juntos, ¿vale? Y a ver, otro detalle, porque yo ya aquí termino de grabar esta partecita. Miren, no se aprecia mucho porque está en la aguja redonda, pero voy a tratar de estirarlo aquí. Esto es lo que me queda de profundidad del cuello de enfrente. Para lo de atrás. Y aquí va a ser muy fácil contar la cantidad de aumentos. Por ejemplo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y por acá llevamos 1, 12, 13. Son los aumentos que llevo. Entonces, y estoy contando los de la parte de enfrente, porque si cuento los de la parte de atrás, son mucho más. Miren. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y acá llevo 2, 15, 16, 17. Entonces, los que van a considerar son los de acá, los de enfrente. Y normalmente yo hago para esta talla entre 25 y 28 aumentos. Y es hasta el tiempo en que yo voy a regresar con ustedes, ¿vale? Pues espero que no se les haga tan complicado. El rombo se ve muy bonito. No es tan difícil. Aquí el problema es que como tengo que dar la vuelta para ir mostrándoles, y pues también lo de el top down es que nada más vamos haciendo puras vueltas por la parte de enfrente, entonces no se alcanza a apreciar como tanto la vuelta del revés.
en estas puntadas, ¿vale? Pero bueno, regreso con ustedes hasta entonces. Miren, ya tengo la cantidad de disminuciones que necesito para este proyecto y bueno, pues aquí se pueden contar, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 21 puntos más o menos. Y aquí lo que vamos a utilizar son otras agujas, porque cuando ya esté aquí, acá está mi rombo, que esté aquí, lo que voy a hacer es este puntito del centro lo voy a pasar y después, perdón, lo voy a tejer y después voy a meter todos los demás puntos en otra aguja. Aquí jalamos, que no se nos vaya a zafar. Estos puntos que voy a pasar a la otra aguja son los de la manga. Y lo van a hacer así, para irlo zafando de esta, que es lo que con la que estamos tejiendo nuestra labor. Aquí me voy a quedar también cuando llegue al otro extremo. Este es mi punto, por ejemplo, del centro, ¿vale? Esta lazada que yo ya había hecho aquí, la voy a pasar y ese punto lo dejo. Entonces, si ustedes utilizan algún otro tipo de sujetatrenzas o seguros para estos puntos, pues está bien. O en todo caso, meter una hebra de otro color para que esto no les estorbe, ¿vale? Y aquí voy a tejer. Ay, se me zafaron mis puntos. Entonces, aquí voy a tejer lo que corresponde acá en mi puntada de el otro extremo, que ya sería prácticamente la espalda. Esto aquí ya estaría con lo de la espalda. Entonces aquí estas puntadas ya se dejan de hacer, ya vamos a unir todo lo que es el contorno del torso, de lo que es el delantero y la parte trasera, ¿vale? Y aquí ya estoy otra vez en este puntito, que lo voy a lo voy a dejar de este lado, porque lo voy a tomar con las agujas que están rodeando el torso, así. Y aquí queda nuestra manga. Entonces, continúo tejiendo. Este es el problema, ¿eh? Si utilizan agujas. Si utilizan hebras de otro color, yo se los recomiendo porque vean, nos hacemos como muchas pelotitas. Entonces, voy a retirarla para atrás. Y aquí con mi hebra empiezo a tejer lo que corresponde, que pues son derechos. Aquí sí vamos a jalar un poquito y seguimos tejiendo, ¿vale? Tejen todo lo que se presenta y van a estar tejiendo en espiral. Aquí nada más en esta parte, yo voy a tratar de hacer un revés o dos revés que me quede como si tuviera costura. Y ya después, entonces, todo y dos revés. Este revés y este revés, ¿vale? Ya si lo quieren hacer todo derecho, no hay problema. Yo es como un detallito nada más. Entonces, yo voy a regresar con ustedes prácticamente cuando ya tenga tejido parte de mi torso o parte de mis mangas. Las mangas en esta ocasión no las voy a tejer con agujas redondas. Las voy a tejer
pero sin no las voy a tejer en la espiral, sino que les voy a dejar aquí una costura porque le voy a hacer algunas disminuciones. Entonces es más fácil para mí hacerle unas disminuciones con agujas que sean un poquito rectas o simplemente que no tenga costura. Esto quiere decir que sí voy a hacer una costura en esta prenda, ¿vale? Bueno, miren, así se va viendo ya nuestra prenda, los rombos calados. Así va a quedar este detalle de aquí de la manga. Acá puse marcadores para sostener los puntitos para que no me estorbaran mucho las agujas. Y lo que voy a hacer es que tengo dos madejas nada más. Aquí, este es el alcance de tres madejas de 100 gramos de estambre, hilo, o hilo. Lo que voy a hacer es que voy a empezar a tejer las mangas hasta el largo que quiera y lo que sobre lo voy a agregar acá. Esto es para darle mejor uso a nuestra lana hasta que se termine, ¿vale? Entonces, les muestro. Miren, aquí ya tengo algunas vueltas de la manga. Lo que tienen que hacer es meter la agujita, insertar una hebra. Acá la tengo, miren, la hebrita que metí es esta de acá, y empezar a dar vueltas en círculo, en círculo, en círculo, en círculo. Y aquí sí voy a hacer algunas disminuciones. Aquí, por ejemplo, dejen checar. Aquí les muestro, miren, aquí fue donde empecé. Aquí tomé dos puntitos juntos. Esto quise hacerlo así para que no me quedara una abertura muy marcada acá. De igual manera, acá tomé dos puntitos juntos cuando empecé a hacer en círculo. Entonces pueden hacer un surjete simple y si a ustedes les queda bien, bien esta parte, no la hagan. Este orificio a mí no me gusta del top down, ¿vale? Pero bueno, mi vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la vuelta 8 vamos a tomar 3 puntos juntos, que sería un surjete doble, podría ser, pues se podría llamar así. Si ustedes no quieren batallar con las disminuciones, pueden hacer su manga así toda, nada más que sí quedaría un poquito ancha, ¿vale? Y quedaría como aglobadita de la parte de abajo. Y bueno, miren, un surjete doble sería como que paso uno sin tejer, tejo dos, uno, dos derechos y por la parte de encima deslizo. Esto a mí en lo personal no me gusta, ¿sí? En las disminuciones. Entonces, lo que vamos a hacer en mi caso ahorita, que sería, yo le llamaría como una disminución doble, sería lo siguiente. Voy a acomodar mis puntos, mis tres puntos. Lo voy a pasar por la parte, este será el central, este. Lo paso por la parte de atrás y aquí tomo tres puntos. Si este derecho me queda así, lo tengo que voltear que me quede exactamente así como está este. Dejen retirar esto para que se vea. Así. ¿Vale? Y aquí es donde tomo tres. Esto estoy haciendo una disminución, ahora sí que la disminución es de dos puntos, porque me queda uno. Déjenme agarrar bien mi hebra, porque ¿qué creen que no la estoy agarrando bien? Paso mi aguja, jalo mi hebra y aquí tengo mis tres puntos. Entonces, este queda por la parte de abajo.
igual este, y este va a irse como en la parte de arriba. ¿Sí? Que sería una disminución. En algunos, ay, no tengo. En algunos símbolos les va a marcar como una flechita. Así como, así, de este lado y una en el centro. ¿Vale? Esto lo van a hacer cada 8 vueltas si quieren que se vaya disminuyendo la manga. Y vamos a ir dando círculos, círculos, círculos. Entonces yo voy a regresar con ustedes cuando ya tenga mis 2 mangas para terminar la parte de abajo. ¿Vale? Ok, miren, cuando ya tengan el largo de manga que necesitan, que sí es importante que tomen la medida, en este caso yo les voy a decir que hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 reducciones y después de las 9 reducciones hice 4 vueltas de jersey o punto derecho. Y aquí es donde tienen que empezar un derecho y un revés. Miren, aunque ya es lo mismo que el cuello, igual para este tiempo ustedes ya saben. Y aquí sería derecho, vamos a empezar con el centro donde hicimos las reducciones, aquí está, y revés. Déjenme ver aquí. Derecho. Y revés. Derecho y revés. ¿Vale? Va a ser su resorte la cantidad que de puntos o de ancho que ustedes gusten. Yo ya les diré de qué tamaño lo dejé. Ok, miren, ya tengo aquí yo la cantidad de resorte que quiero. Y les voy a decir cuántas vueltas fueron. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y el cierre. ¿Vale? Y les queda así. Ahora miren, para cerrar los puntos, nada más lo que tenemos que hacer es como un surjete sencillo. Espérenme, se me zafó un punto. Miren, lo que vamos a hacer es, vamos a tejer un derecho y este lo subimos, que sería un surjete sencillo. Tejemos un derecho y este lo pasamos por encima. Nuevamente y lo pasamos. Que sería la manera en que vamos a estar cerrando nuestros puños. Si tienen alguna otra manera que les guste más, pues adelante, ¿no? Así que vamos acoplándonos a cómo queremos o a la manera en que tejemos. Aquí sería el último paso. Y aquí, para que no me quede así uno arriba y otro abajo, voy a tomar mi punto por la parte de atrás. Permítanme. Es que esto hace que desenfoque. Ok, miren, aquí por la parte de atrás van a tomar el centro del primer puntito. Ahí es el centro del primer puntito. Pasan su aguja. Y por ahí van a tomar la hebra de abajo. Y esta hebra la van a pasar por aquí. Y prácticamente ahí ya después lo que vamos a tener que hacer es jalarla con un ganchito por la parte de acá atrás. ¿Vale? Y ya empezamos a perder la hebrita para que nos quede así. ¿Vale? Entonces, pues cuando tenga las 2 mangas,
Seguiremos con la parte de abajo. Y bueno, miren, ya tenemos las dos mangas. Esta es una y esta es la otra. Y lo que vamos a hacer es que lo que nos resta, en este caso, esto es lo que me queda de estambre o hilo, lo voy a seguir tejiendo en esta parte de abajo. Ok, miren, yo ya terminé la prenda y acá les hice un detallito, nada más que este se los voy a grabar con otro estambre para que se aprecie bien, pero ya quedó nuestro proyecto. De esta parte de aquí quedó un poquito cuadrado porque las vueltas no fueron desde acá, entonces era el efecto, y de acá sí nos queda muy bien redondito. Ahora miren, lo que voy a hacer ya nada más para terminar este proyecto es hacerles este detallito en otra, bueno, yo aquí dejé esta parte libre y donde empecé el detallito fue de aquí en redondo hasta acá, ¿vale? Las mangas nos quedan normal. Y la cantidad de aumentos, pues aquí es súper fácil saber cuántos fueron, porque aquí son 3, 6, 9, 12, a ver, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, por la parte de enfrente. Por la parte de atrás nos quedan más por las vueltas cortas, serían 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. Entonces voy con el detallito y ya les doy las medidas. Para su orillita, ustedes van a tener puro derecho o jersey, y lo que van a hacer es que su primer puntito lo van a dejar en derecho, que sería este, miren. Aquí les recuerden que este no lleva costuras, entonces estoy hablando de este. Este es donde iniciamos prácticamente y donde terminamos, que también es un puntito que se deja en las orillas. Y aquí, por ejemplo, lo que van a hacer en la primera vuelta va a ser que van a tejer una vuelta de revés. Como están tejiendo, como van a tejer en espiral, entonces la vuelta que sigue sería también de derecho, en su tejido de derecho. Después de que ya tengan su vueltecita número 2, nuestro puntito de derecho que se tiene que respetar, y lo que vamos a hacer aquí es vamos a tomar una lazada, paso sin tejer, que sería un surjete sencillo, lazada, paso, tejo y deslizo, lazada, paso, tejo y deslizo, lazada, paso, tejo y deslizo, ¿vale? A esto se le llama un surjete simple o sencillo. Lazada, aquí sería el último, y mi derecho. Y la vuelta que sigue la tejerían de derecho. Esta vuelta que sería prácticamente como si volviéramos a empezar aquí con punto revés. También será de revés. Aquí, por ejemplo, pasamos nuestro puntito y tejemos en revés.
Si ustedes no le quieren hacer este detallito a su prenda, pues nada más liso y en las últimas vueltecitas le hacen como unas dos vueltecitas de punto bobo y ya. ¿Vale? Aquí mi derecho. La vuelta que sigue sería de derecho. Y en esta vuelta pasamos nuestro puntito de derecho. Aquí voy a tejer un derecho, lazada, paso sin tejer, tejo y deslizo. Lazada, paso, tejo y deslizo. Lazada, paso, tejo y deslizo. Y así es toda su vuelta. Y les va a quedar, hagan de cuenta que se supone que este no va como si fuera en una línea inclinada. Pero no va hacia arriba, no queda igual, hacia arriba. Y aquí lo que tenemos que hacer, ya no es necesario que haga mi lazada, porque sino que tendré que tomar estos dos puntos, que lo pueden hacer, ¿eh? Nada más que tendrían que acomodar este puntito abajo de este, de esta manera. Así. Y les queda. Pero si no les gusta, pues bueno, lo dejan, no hacen la lazada y ya nada más tejen aquí dos derechos. Ay, se me zafó una. Así. Mi derecho de orilla, ¿vale? Sí, pueden hacer este, si quisieran. Yo creo que sí se lo hice. Y la vuelta que sigue de derecho. Y la próxima, esta otra vuelta, pasan su derecho. Y tienen que hacer una vuelta de revés. Y nuevamente una vuelta de derechos. Y después ya nada más cierran. Este puntito lo voy a pasar sin tejer. Tejo mi puntito y deslizo. Tejo y deslizo. Tejo y deslizo. Y así termina prácticamente su prenda. Después ya nada más hay que limpiar de las hebras que se añadieron y cosas así. Pero esta prenda prácticamente no lleva costura. Y así cierran todo el redondo de su prenda. ¿Vale? Entonces, pues este es el detallito de abajo. En la prenda ya cuando ya se lavan, se estiran un poco. Esta partecita sí la suelten. Lo que pueden hacer el cerrado es tejerlo con unas agujas más gruesas si no quieren que le queden, porque mire, sí me queda tenso. Y la prenda de acá va a quedar más de arriba. Este prácticamente es el final. Entonces, para que ustedes chequen esa partecita. Y bueno, pues aquí se ve así. Así se ve esta partecita. ¿Vale?
Entonces, pues ya ustedes dirán si se lo quieren hacer así o simplemente le siguen todo y hasta el final nada más le dan una vueltecita de punto revés a la prenda para que no se les doble. Ok, paso a las medidas. Ok, terminamos. Miren, aquí ya tengo las medidas de donde se inició después el detallito después del cuello. Desde ahí son 56 centímetros. El puñito mide 7 centímetros. Ancho manga 17 centímetros. De aquí en contorno busto 48 centímetros. Pero acá nos mide un poquito más. Quedó como en línea A. Aunque no se le dio, fue por la puntadita del final la que le da ese efecto. No se le hicieron aumentos. Acá fueron 52 centímetros. En realidad son 4 centímetros de diferencia. 6 centímetros de lo que fue el cuellito. La manga Wrangler 23 centímetros. Y la parte del antebrazo mide hasta 36 centímetros hasta donde inicia el resorte. Aquí ya está convertido a pulgadas para las que lo necesitan. Y bueno, aquí para aumentar las tallas, esto fue lo que los puntos de nuestra prenda. Y fue talla mediana, empezamos con 90 puntos. A la acrilasa fueron 500 gramos. Fue con vueltas cortas en nuestro cuello. Y si ustedes quieren agregar para las tallas, lo agregan en la parte del frente y de la parte de atrás. Tal vez si fuera una extra grande, pues entonces en esta parte tendrían que aumentar, por ejemplo, dos puntitos de cada lado. Pero acá pueden aumentar, aquí pueden aumentar por talla. Yo les recomiendo aumentar 4 puntos más o menos en la parte de atrás y 4 puntos en la parte de enfrente. En realidad serían 8. Y así se van. Aquí serían más 4 de 38 y acá igual más 4. Y en cada talla le pueden ir agregando 4 puntos, ¿vale? Si quieren que la prenda les quede holgada. Esta talla, si se la pone una talla grande, le va a quedar ajustada, digámoslo así. La talla chica, pues le quedaría holgado. Perfecto. Ahora recuerden que utilizamos acrilasa en doble hebra. Esta prenda la pueden tejer con una sola hebra, pero que sea como para tejer con agujas del 4. Del 4 y 4 y medio. Ok, en las etiquetas de sus lanas casi siempre traen, por ejemplo, esta es para tejerla más o menos. Les voy a decir una medida por si la quieren tejer con esta y no con doble hebra. Y mide 5 milímetros. No, aquí vamos. Mide 3 milímetros, un poquito más de 3 milímetros, pero se teje con agujas del 4, 4 y medio, que es más o menos lo que utilizamos. Entonces, para que sepan que no hay problema. Si la tejieran con lana más gruesa, pues ya no necesitarían hacer aumentos. Ya nada más la tejerían con estos puntos y les quedaría más grande. ¿Vale? Pues espero que les haya gustado este proyecto. Un poquito navideño. Bueno, no fue tan navideño en realidad. Nada más por el color rojo. Pero pues esperamos vernos, si Dios nos lo permite, para el próximo proyecto. Bendiciones y gracias por suscribirse. Acuérdense que a nosotros nos favorece su like. Bendiciones. Hasta luego.